viendo algunos elementos más allá de lo que tú quieras poner, más allá de la cena que tú hayas preparado para reunir a tu familia, algunos elementos muy sencillos, fáciles de conseguir y que pueden marcar esta Navidad quizás como la mejor de todas. Cintita roja, ¿por qué? Yeah. Para la protección. Porque cuando uno llega en la Navidad es casi prácticamente fin de año y uno viene acumulando un montón de cosas. La cinta roja hace lo suyo. De preferencia, Connie, en la derecha. La muñeca izquierda. ¿Por qué la mano izquierda? Porque es la que está conectada con el corazón. Hay personas en ciertos países que cuando te abrazan te saludan al lado contrario de uno para que los corazones queden junto con otro. Y además se supone que la izquierda recibe y la derecha da, ¿o no? Maestro, clarísimo. Es así, es así. Exacto. Hay meditaciones donde uno se pone la mano izquierda en el corazón y la otra en el estómago para recibir de sí mismo las mejores energías. Entonces, la cintita roja en la mano izquierda y uno se la coloca al resto de la familia, o se la pone el resto de la familia antes, durante o después de la cintita. Al momento de sentarse, porque esto, al igual que los cubiertos y los platos, es un elemento más que cuando uno se instala en la mesa, lo saca y hace el gesto de yo te lo pongo a ti, tú amárramela aquí en mi muñequita, y finalmente se crea como un círculo virtuoso de cariño y de protección, que es lo que representa la familia. Ese es el paso uno. ¿Cuál es el paso dos, maestro? Velas doradas. Ojo, aquí, si es que uno no puede conseguir, uno las puede pintar de este color. Hay que entender de qué hace que una cosa resulte o no, la intención, y entender lo que uno está haciendo. ¿Por qué? Esto está muy vinculado a la luz angelical, como la charla explicaba Blanche. Finalmente, estas velas que van encendidas desde ya, o sea, la persona que prepara la mesa, al momento que nos sentamos, esto ya está completamente prendido. Yo sé que la Juli tiene encendedor. Sí, tiene. No. Oye, maestro, pregunta, si dorado no se puede, ¿amarillo puede ser un buen? Mira, esta la pintó Christopher. No, mira, una técnica de Christopher, le puso masking tape y la pintó dorado. El incendio después con mucho cuidado. Claro, que no sea de tolueno y estamos los ojos. Ahí está. Ahí está el incendio de la Juli, cumple 12 meses, nadie se lo ha robado hasta ahí. Una vez más, alegría y prosperidad, porque como pedía este niñito del norte, finalmente el dorado es como una luz del sol. Exactamente, del oro. Es de ahí que, grande amiga, que incluso esto se venía haciendo del tiempo de los egipcios, donde trataban de pintar de dorado aquellos lugares donde se encendían las velas con que se iluminaba en la noche algún tipo de reunión, ya sea ceremonial o sencillamente familiar. ¿Una cantidad de velas específica, impar o par? Bueno, que no falte el oxígeno. Así que... Estamos esto, a diferencia de los angelitos, cuando vivimos en el árbol de Navidad, no tiene que ser uno por cada miembro de la familia. O sea, la que tú tengas. Mínimo uno, máximo yo diría, 25. Como tenemos acá, tres nomás. Y con eso estamos. Evitar ya. El incendio. Aquí viene algo importante. Esto, pocos lo saben, sin embargo, aquellas personas que practican las mancias o que saben ocupar la energía que nos dispone el universo, es utilizar para estas eventualidades un mantel rojo. Mira. Ya. ¿Por qué? Generalmente las personas que se van a sentar acá, que puede estar compuesto de familiares preferentemente y por lo general, así como también de seres queridos, amigos, gente cercana, esto representa la unión de la sangre, fíjate. Mira. Por otro lado, el color rojo, que para algunos puede ser como el último dentro de la gama evolutiva, de ahí que de ahí para abajo no podemos ver, viene el infrarrojo, y el violeta, que el más excelso, está el ultravioleta, porque de ahí para allá no podemos captarlo con nuestra visión. El rojo va a ser, como la cinta, una medida de protección. Porque, a ver, hablemos las cosas a calzón quitado. Por mucho que uno se siente con las mejores intenciones, hay un pequeño estrés. Uno se siente, hay peleita, hay como, ¡ay, dónde están los chocles! ¡Que la pata! ¡Ay, trajiste el helado! No, no sé qué. Se te quemó el plato. Toda la rabia, así como esto representa la unión de la sangre familiar con todo lo que conlleva, alegría, ¿cierto? Dulce y agraz, esto se lleva a lo malo. Cuando uno está mirando el mantel rojo, acordarse, si hay una pequeña discusión, alguien alza la voz, que se vaya a la mesa, va a quedar ahí. Después, ¿qué hace con el mantel? No sé, lo rompe. Lo lava. No, que va. Lo lava. La protección. Las servilletas. Bueno, en los tiempos de Jesús, fíjate, cuando la gente comía con las manos, la servilleta comenzó a ser tremendamente necesaria. Había un gesto en la antigüedad, que cuando uno indicaba a los demás que terminaba de comer, por lo tanto, él quería levantarse de la mesa o quería ponerle fin, le hacía un nudo a la servilleta y le dejaba arriba. Esto, fíjate que es un símbolo de que yo quiero continuar en lo mío. Si yo tengo una servilleta, coloque dos por lo menos. Una para limpiarse, ¿cierto? Durante la cena, y otra que representa que mientras yo la mantenga así,
como un triángulo, como una pirámide, ¿cierto? Como las bases fundamentales de una familia o del cristianismo, ¿cierto? Jesús, Padre Dios y el Espíritu Santo, significa que yo todavía estoy trabajando acá en la mesa. O sea, yo no he terminado, yo quiero seguir conversando, quiero repetirme el plato, quiero más postres, quiero seguir compartiendo. Hasta que todos no agarran su servilleta y la mantienen así, es que esto continúa. Nadie se levanta acá. Perfecto, padre. Esa representación. Como también, flores en la mesa. Flores en la mesa. Las flores, además de ser una ofrenda a la vida, porque esto es vida. O sea, dentro de todas las cosas que hay acá, esto de alguna manera representa nuestra conexión con la naturaleza. ¿Cualquier flor? Esto es relación, cualquier. Una bonita simplemente. ¿Puede ser un macetero? Que sea inspiradora. ¿Un macetero? Porque yo digo para que estén vividos de verdad. Mejor aún. ¿Un macetero? Mejor aún. Mira. Bueno, las flores, fíjense que se entregan a los muertos simplemente para que ellos puedan continuar su trance. Ya vamos a ver un elemento que también habla de aquello, pero las flores se regalan no como un adorno, como algo bonito para el que ya partió. Tiene una representación que es para que sigan su camino y que sean iluminados, digamos, por el aroma y por lo que representa una flor que se autogenera a partir de una semilla. De alguna manera, poner flores en la mesa es para recordar a aquellos que ya no están en este plano y nos acompañan en esta cena. De todas maneras, amiga mía. O sea, esta práctica que se hace cuando uno va a visitar a sus difuntos, también uno lo hace, pero esta vez lo invita. Hay personas que colocan una silla más, dos o tres, la que sea necesario, y le sirven un poquito de comida. ¿Te das cuenta? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Esto es lo primero. Lo puse al final porque generalmente se olvida, así que quiero recalcarlo en este punto. Uno se sienta, se pone la cintita roja, y aquí nadie pincha ni nadie prueba bocado hasta dar las gracias. Sí. Ah, importante. Qué importante. La otra vez hablamos sobre decretar, pero fíjate que no hay nada más importante que iniciar el día, iniciar una conversación dando las gracias. Es simplemente eso. Ahora hay algo que esto ameritaría prácticamente una sección completa. A ver, maestro, esto yo lo descubrí hace muy poco. ¿Sabe lo que nos debe faltar acá? ¿Qué cosa? Canela. Ah, canela. Fíjense que ¿El de Noche de Brujas? No, la canela, sentado, es la referencia. Sentado en la cabecera. Una referencia, la cortita de la canela, que la venden como en palito. Con lo cual uno se puede hacer infusiones. Fíjate que ¿sabes lo que representa? Perdón, no representa la canela lo que voy a decir. Lo hace. Es un producto de sanación. Tú sabes que con esto te puedes curar de tantas maneras. Hay personas que se la aplican como algo más potente que la sal. O saumerear con canela, finalmente ingerirla. Esparcirse por el cuerpo es un método de blindaje maravilloso y que cura, porque también sirve para la herida. Sí, pues. En la práctica física como en el plano espiritual, la canela es un tremendo compañero de vida. ¿Sabe qué? Por lo menos una vez a la semana usted haga una infusión con estos palitos de canela. Uy, te repara por dentro. ¿Qué elementos nos faltan en la mesa para realizar? Lo más sencillo es que incluso usted se lo puede haber prestado al árbol de Pascua, que son las campanitas, cuyo sonido implica armonía y que echa fuera los malos espíritus. Los buenos olores y los lindos sonidos siempre son uno de sus mejores protectores. Y por último, en la entrada de la casa están estas típicas coronas navideñas. Sí. Exactamente, esas inhaladas. ¿Sabes por qué? Porque ese símbolo, que incluso los japoneses, los budistas, lo usan como una representación del Satori, del círculo perfecto, de una persona iluminada, completa, que es uno consigo mismo. También antiguas tradiciones como el uróboro, que es la serpiente que se muerde la cola, que es una reiniciación completa. Finalmente somos un proceso, no tan solo un suceso. Eso que se sigue repitiendo en nuestra vida y en el resto de nuestro mundo. ¡Eres tan lindo, maestro! ¡Está bravo!